Solo quería recordarte lo especial que eres para mí. Ah, sí. Y con el fin de semana lindo que tuvimos en el viaje y todo. Quería hacerte este detalle. Recordarte que me importas mucho. Que me siento muy bien contigo. Que te quiero mucho. ¿Me quieres mucho? Sí. ¿Qué lugar me recomiendas? Pues bueno, he visitado bastante Estambul. De hecho, el centro es muy bonito. Es muy pegado a la antigua, lo cual tiene bastante encanto. A mí me gusta eso. O sea, ¿ahí es que está el bazar? Así es, por ahí está el bazar. Y lo bonito es que combina una ciudad antigua con la moderna. Entonces, ese cambio es bien interesante. Sí. Te puedes ir a la Galata Tower, donde vas a poder ver una vista increíble. Se pone muy, muy bonito cuando cae la noche. Es como que las luces, el puente colorido y tal. También otro plan muy bueno, está cerca ahí, es irte al Bósforo, que es el puente que conecta Asia con Europa. También es bonito. Me fui en yate, la pasé increíble. Hay unos restaurantes con vista al mar espectacular. Sí. Sí. Recomendadísimo. O también te puedes ir a las mezquitas, ¿no? La de Suleimán, la de Santa Sofía. Y al medio hay como una especie de parque que inicialmente era una especie de hipódromo, ¿no? De caballos que compartían. Y hay restaurantes también, es bonito, es muy turístico. Hay tiendas a los alrededores bien, bien bonitos donde puedes comprar souvenirs. Precioso. Wow, ya tú casi eres una persona local de aquí, ¿te sabes todo? Sí, sí, me sé todo. De hecho, fui con los chicos y les di el tour yo mismo. Me fui al bazar, el bazar también es bien bonito. Es gigante, puedes creer que solo fui un par de veces y ya me conozco casi todas las calles. Sé cómo entrar, salir. Caramba. Me voy a despedir. Chao. Gracias. Hace la prueba. ¿Vas a esperar el nuevo entonces? ¿Qué nuevo? Viene uno nuevo. ¿Y a mí qué me importa? No te importa. ¿Por qué me estás preguntando? Digo yo. Aléjate. Yo estoy acá. No, está muy cerca, me pones nerviosa. Arrímate. Dios. Te pongo nerviosa porque. Sí, no sé.